Sin duda alguna, las elecciones de este domingo 7 de abril quedarán para el recuerdo, porque además de ser elecciones donde los ciudadanos votamos sin interés y prácticamente sin conocer a los candidatos, los partidos políticos en muchos casos designaron candidatos con poco o nada de bagaje electoral. Además, varios de ellos eran políticos jubilados. Esto se puede explicar porque el Acuerdo por Chile dice que los constituyentes no podrán optar a cargos de elección popular en la siguiente elección. Pero lo más llamativo de estas elecciones, sin duda, fueron los resultados electorales. Los partidos que forman parte de la coalición de gobierno no alcanzaron a sacar un mínimo de 21 constituyentes, representantes que al menos les sirve para tener el poder de veto. La ex Concertación quedó disminuida a su máxima expresión con 0 cupos y por lo tanto su visión de país será intrascendente para el proceso. El Partido de la Gente, una vez más, no dio el ancho. Al parecer de credibilidad nada tienen, tanto coqueteo con el alcalde Carter, ex UDI, la propuesta de primarias con la diputada Giles, ex comunista, ex humanista, dejó claro que son un partido sin convicciones y que se mueven según la dirección que soplen los vientos. Llama poderosamente la atención el hecho que a pesar de que los partidos de oposición, RN, UDI, Evópoli, dijeron sentirse ganadores de este proceso, pero ellos también fueron víctimas del arrollador triunfo de los republicanos, pues los votos obtenidos por los candidatos seguidores de Kast salen de esos partidos y de ese votante cansado de una derecha blanda y que según los mismos republicanos dicen que se dejaron llevar por la ola refundacional pactando con el Partido Comunista. El golpe fue tan fuerte para los RN que llamaron a un congreso ideológico y a elecciones internas en los próximos meses. Pero a ver, armamos el mapa del Consejo Constitucional y sacamos algunas conclusiones. 1. Los republicanos ganan la elección y tienen la llave para escribir una constitución a su antojo. Ahora escribirán la Carta Magna, sin embargo, no nos podemos olvidar que ellos no firmaron el Acuerdo por Chile que dio paso a este segundo camino constitucional. Lo votaron en contra en el Congreso y en campaña, e inclusive estando electo, dijeron que ellos no quieren una nueva constitución. Su camino era reformarla en el Parlamento. 2. Independiente que la centro-derecha se sienta ganadora, no podemos olvidarnos que fueron tratados como traidores por el Partido Republicano, pues estaban pactando con el Partido Comunista. Por lo tanto, ¿será fácil para esa derecha blanda pactar con la derecha más dura que no quiere constitución? El otro camino a seguir es que en los acuerdos sigan conversando y consensuando con los partidos de gobierno, entre los cuales están el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Pero realmente vemos a estas fuerzas políticas sentándose a la mesa a conversar y poniéndose de acuerdo? Lo cierto es que sí o sí deben tomar una decisión en este proceso y tienen dos caminos. El de endurecer la postura y dejarse llevar por las aguas del hegemónico Partido Republicano o seguir buscando el camino del diálogo que tan paupérrimo resultado electoral les dio. Y no nos olvidemos que en 2024 se vienen las elecciones municipales y la derrota puede ser aún peor. 3. El Partido de la Gente fue la gran decepción de estas elecciones. A pesar que en las últimas semanas su líder, Franco Parisi, se paseó por cuanto evento político y medios de comunicación pudo, sin embargo, la gente no enganchó con ellos. ¿Será que les falta mística, que todo esto deben consultarlo con la gente? Pero además de sus discursos repetidos que hablan de incomodar a las élites y que deben sacar a los políticos de siempre, ya están desgastados estos mensajes y no llegan a la racionalidad de los votantes. Lo cierto es que a pesar de todo este ruido, el PDG no le alcanzó para poner la música en este baile. 4. Tenemos sí o sí que observar lo que pasa en los próximos días con este comité de expertos, pues este tiene una composición que no obedece a la voluntad popular de la última elección, y los partidos como el PPD, la DC, el Partido Liberal, el Partido de la Gente, acá sí tienen representantes, en algunos casos más de uno. Y vaya contradicción, los republicanos solo tienen un representante, sí, solo uno. Entonces ahora lo que queda es observar lo que ocurra con las presiones de los partidos y las convicciones de estos expertos, ya que la propuesta la deben entregar los primeros días de junio. Por lo tanto, a pesar de que en un principio habían llegado a amplios consensos, la última semana de los partidos oficialistas, el Frente Amplio y los comunistas, habían presentado más de 900 enmiendas en temas eje para el texto, como el sistema de salud, sistema electoral, la paridad de género, el medio ambiente, entre otros. Sin duda, la comisión de expertos, si no hace un trabajo que convoque las distintas posturas, el fantasma del rechazo a este proceso una vez más va a estar presente.
Tenemos que decir que los republicanos no quieren una nueva constitución. Lo dijo Kast, lo dijeron sus parlamentarios y los propios candidatos. Pero además de eso, votaron en contra de este proceso. En contra de las 40 horas, en contra de la reforma tributaria y ahora, hace poquitos días, en contra del aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos. Además, a ellos no les gusta este discurso del medio ambiente, de la paridad de género, las minorías sexuales, los derechos reproductivos, un estado de bienestar, entre otros. Los republicanos no quieren cambios. A ellos les gusta esto del estado subsidiario, donde prácticamente el estado debe ser lo más pequeño que se pueda. El proceso constitucional partió aquel 15 de noviembre del 2019 y posiblemente se define el 17 de diciembre con el referéndum de salida. Sin embargo, los grandes temas que llevaron a comenzar este camino, las mejores oportunidades, eliminar los privilegios de los más acomodados, pensiones, la salud, educación, igualdad entre la ley, entre otros, seguramente tampoco serán abordados en la nueva propuesta de Carta Magna, porque será escrita por el sector heredero de Pinochet, y porque hoy la izquierda no tiene ni la fuerza política ni electoral suficiente para frenar este tren de carga. Vaya laberinto en el que nos metimos. En diciembre tendremos que elegir entre quedarnos con la constitución de Pinochet o elegir la propuesta constitucional de Kast y sus amigos. Aunque, como ya la historia nos ha demostrado en este país, cualquier cosa puede pasar. Soy Matías Muñoz y esta es mi opinión para Vive Linares.